Bienvenidos a este gran evento musical con el grupo que se ha sabido ganar el cariño y el aplauso de todos los públicos con su música original y estilo incomparable. Desde el Real de Minas de Fresnillo, en el estado de Zacatecas, los incontenibles Temerarios. Nota una madurez en general en todo el grupo y eso nos ha llenado de mucha satisfacción. Y será la última noche. Se dice a lo mejor mucho que hemos hecho mucho, pero realmente no hemos hecho lo que hemos querido, ¿no? ¿A quién vienen a ver? ¿A quién vienen a ver? Es un lugar muy importante a nivel internacional y este es un compromiso también bastante fuerte, pero esperemos en Dios que todo esto se ponga a reventar mañana. Muy bien, y aparte de Temerarios, ¿a quién más vienes a ver? Apuro, a ver, ¿quién vienen a ver? Es impresionante todo este lugar, Foro Sol. Se siente bastante nervio. Temerarios. Mi vida eres tú, una guitarra ya. ¿Por qué venir al evento, Porque me gusta Temerarios. Porque me gustaría verlos por primera vez. Yo creo que esta carrera es tan bonita, tan maravillosa, te da tantas cosas. Que lo que hagas, pues a fin de cuentas, es demasiado poco para lo que recibes, ¿no? Yo nunca lo quise entender. Ellos son Carlos Ábrego, Carlos Vidal, Fernando Ángel, Gustavo Ángel Alba, Adolfo Ángel Alba. Juntos son los Temerarios. We'll be right back.
mi luz y me quitan tu amor. Nunca esperé este dolor que hoy le has hecho a mi corazón. Pero porque te quiero, te deseo que seas feliz y nunca te hiera como me has hecho a mí. De repente un día resultó que no.
mano llore. Estar en un escenario, ver a la gente cómo grita, cómo aplaude, pues es sensacional. Ahora el Foro Sol, pues yo pienso que es un lugar donde tenemos que pues pensar muy en grande, ¿no? Aquí se han presentado artistas de talla mundial y no podemos salir con cualquier cosa o llegar como en cualquier parte, ¿no? A lo mejor nuestro espectáculo puede ser grande, puede ser bueno, lo que comúnmente hacemos viernes, sábado y domingo en las plazas de México, pero aquí yo creo que requiere un poquito más de cuidado, ¿no? Así que hay que hacer cosas nuevas siempre para no caer en el... Es como el matrimonio, ¿no? Cuando ya la pareja hace lo mismo, hay un momento que se aburren, se divorcian, se separan y después se mueren, ¿no? Yo no me quiero separar, yo quiero estar feliz y yo no me quiero morir. Gracias por estar aquí. Vamos a divertirnos. Saludos a los hermanitos.
estos chavos. Vamos a ir con canciones románticas. Vamos a irnos con esta melodía que todos ustedes nos han hecho el favor de apoyar, de hacer éxito. Para todos los corazones enamorados que hoy nos acompañan, dice así. Oh.
Todavía no sé qué pasó.
Por primera
dijo, el Foro Sol se ha caracterizado por tener a las grandes estrellas de la música y ahora recibe a los Temerarios. Han estado aquí gente como los Rolling Stones, Paul McCartney, etcétera, etcétera. Y ahora, precisamente tomando las palabras de Gustavo, se abre a la música popular mexicana. ¿Qué significa esto para Temerarios? Yo creo que es un gran logro, ¿no? El que podamos estar en un escenario como este, tan majestuoso, ya lo mencionabas tú, a niveles mundiales, pues los grupos han estado aquí. Yo quiero dar las gracias a los empresarios porque correr el riesgo tan grande, porque significa un riesgo muy grande el participar en un lugar así, pues ellos se atrevieron, nos tuvieron confianza, nos tuvieron fe. También Televisa, ¿no? Que pues dice, es buena idea a lo mejor hacer una transmisión, hacer algún especial, y todos esos aspectos han sido claves para que esto funcione. Vamos a cantarles, hermano. Te quiero cada día más, no dejo de sentir. Te sueño cada día más, yo quiero decir la verdad. ¿Y cómo le canta, duro? Te te quiero, te quiero.
que nos llena de emoción, fíjate, entrando el año, como tú dices, disco nuevo, presentaciones muy importantes, todas son importantes, pero estas, dado el número de personas que se pueden reunir, pues es algo muy bonito. Y bueno, estamos empezando el 98 con mucha energía, venimos de nuestras vacaciones hace muy poco tiempo, y ojalá y esto esté muy bonito, que la gente disfrute, es lo más importante para nosotros. Pero también se vería padre pues que estuviera hecho lleno, ¿verdad? Para que algo funcione, pues tiene que haber comunicación, tiene que haber unión, tiene que haber respeto, confianza. Y aquí existe. Son 20 y tantos años de estar este señor y tu servidor juntos. Y mis amigos ya van por ahí como para 6, 7 años, el Charlie y mi amigo casi 2. Así que pues nos sentimos bien, ¿no? Es un grupo que no ha tenido muchas variantes en cuanto a elementos se refiere. Y creo que ha sido importante. ¿Cómo ves? ¿Crees que se llene? Hasta ahora sobra gente para afuera. Si el día de hoy acaban de terminar con su novia, de su novio, ¿no?